De tema, y tenemos que hablar de la entrega de medallas que se dio a trabajadores de la legislatura por los 25 años de servicio. Queríamos hacer este reconocimiento, darles un mimo a estas personas que dedicaron 25 años de su vida y lo siguen haciendo con mucho compromiso, con mucha dedicación, con mucho amor, porque muchas veces también reciben críticas porque representamos a un poder político, pero ellos son el recurso humano de nuestro poder, son los que todos los días vienen a trabajar, son los que asisten a los diputados, son los que están cuando hay que estar. No tenemos un edificio propio, estamos distribuidos en 10 edificios de la ciudad. Eso dificulta el trabajo, dificulta las relaciones humanas, sin embargo, ellos lo hacen con mucho cariño. Implementamos muchos programas en nuestra gestión y nos acompañaron, porque sin el acompañamiento de nuestras trabajadoras y de nuestros trabajadores hubiese sido imposible salir al interior, hubiese sido imposible hacer reconocimientos a los vecinos y a las vecinas de las distintas localidades, hubiese sido imposible trabajar en las capacitaciones que se hicieron sin el apoyo de los trabajadores. Todo lo que nosotros lo hacemos, los 32 legisladores, es porque tenemos el acompañamiento de ellos. Es un mimo al alma y creo que nosotros los legisladores que nos fortalecemos con las experiencias del empleado legislativo que generosamente nos acompaña y nos ayuda, me parece que es lo mínimo que podemos hacer este reconocimiento. Es poder visibilizar el trabajo y la tarea legislativa de trabajadores y trabajadoras que con su compromiso hacen de este poder una referencia también. Ay, me alegra muchísimo el reconocimiento. Y da cuenta que yo he ingresado en el año 97 como secretario del Bloque Diputado de la Unión Cívica Radical, donde me desempeñé durante 12 años, y bueno, ha sido etapa importante y trascendente, y luego como prosecretario ya del Poder Legislativo, en lo cual uno alterna con presidente de diferente tracción política y se logra trabajar en mancomunidad, con esfuerzo y con objetivos comunes que tienen que redundar en beneficio de todos los chaqueños. Agradezco a la Presidenta por este reconocimiento, este homenaje que nos hicieron a todos los que cumplimos 25 años en el poder. La verdad que contenta de pertenecer al Poder Legislativo. Soy del Cuerpo de Taquígrafos. Teníamos que reconocerles y decirles, reconocemos su trabajo, valoramos lo que hacen y vamos por más.